Hola amigos de Poquedra, ¿cómo están? Si sí saben quién les habla, ¿verdad? Les dejo un abrazo grande, un viento cortante, un colmillo de acero y una garras de acero. Hola, soy Lish, y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre teorías locas de hanjo no yashahime. Y bueno, antes ya había hecho una primera parte de este tipo de videos y la verdad es que les gustó y a mí también me encantó hacerlo, por lo cual sin duda quise continuarla. Y es por eso que ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos con las teorías. Y la teoría número uno es de Hiberson, el cual dice, la mariposa de los sueños aparece solo en ciertas épocas del año, y vuelve cada año a robarle los sueños y las memorias a Setsuna. Esto es porque Riku le dijo a Togo en el episodio 7 que las mariposas no aparecen en esta época del año, y él sabe más cosas de las que aparenta. También en el episodio de los sueños vimos cómo la mariposa le succionaba los sueños a Setsuna, que tenía la ropa actual de exterminadora. Y en esa escena había muchas flores alrededor, lo cual nos indica que posiblemente era primavera. Y la verdad es que se me hizo muy interesante lo que nos comenta Stone, principalmente porque se me hacía raro que viéramos a la mariposa estar con Setsuna cuando ella ya era tan grande, debido a que técnicamente tendría que haber perdido los recuerdos a una temprana edad, entre comillas, por lo que me parecería muy lógico lo que nos comenta. Pero bueno, ahora sí continuemos con su segunda teoría, la cual es, los cuatro peligros no eran los sirvientes de Kirin solo un grupo de bestias que Kirin Maru mantenía encerradas pero debido a que este perdió la memoria ellas aprovecharon para escapar y bien respecto a esto tendría una duda debido a que la pulga mioga es la que los presenta de esta forma y sabemos que Kirin Maru muy posiblemente era conocido por la pulga mioga desde muchísimo antes por lo cual se me haría algo ilógico que la pulga mioga no sospechara de alguna forma sobre esto si es que claramente fuera verdad pero bueno aún así me gusta la Teoría. Y su tercer teoría dice: Cuando se reúnan todas las perlas arcoíris, se podrá abrir el corredor arcoíris y viajar en el tiempo, como una forma alternativa de viajar sin ayuda del árbol sagrado. Sabemos que Kirin tenía en algún momento la mayoría de las perlas y casualmente él es quien tiene un alter ego del futuro. Seré sincera, no había pensado esta posibilidad, pero la verdad es que me gustó mucho. Además de que me parecería lógico que las perlas arcoíris tuvieran una utilidad muy importante una vez que que estén juntas, porque si no a pesar de que dan mucho poder a quien las porta creo que aún así esto les restaría algo de importancia, por lo cual si es que es posible viajar en el tiempo una vez que se reúnan, creo que les daría mucha más relevancia, y ahora sí llegando con la última teoría que dice Stone tenemos, a lo mejor el sueño del episodio 8 fue que Aome y Nuyasha querían proteger la última de las perlas para evitar que Seisho Maru y Kirin Maru viajaran en el tiempo, y la verdad es que sin duda debido a que no se nos ha explicado es lo que ocurrió en ese punto, no descarto esta idea, aunque sí suena algo loca. Pero ahora, continuando con la segunda teoría, nos la dice Giyu Tomioka. Sí, porque a él también le gusta Hanjo no Yashahime. Y él comenta: Mi teoría es que Inuyasha y Aome están sellados en la espada de Moroja, y cuando Moroja realmente los necesite, ellos aparecerán. Y bueno, elegí su teoría principalmente porque se me hace muy lógico que Inuyasha y Aome estén sellados en alguna parte. Y esto es porque, sinceramente, yo no pienso que estén muertos en este momento y que en algún punto van a aparecer y la única razón que se me ocurre por la cual no aparezcan ahora a ayudar o que hagan acto de presencia es porque están sellados además de esto se me haría muy interesante que tal como nos dice ellos se encuentren sellados en la espada de moroja y que sea por eso que ella la posee en primer lugar aunque eso sí pienso que ellos no podrán liberarse tan fácilmente o al menos no por su propia voluntad y que una vez que moroja se entere de que sus padres están sellados en su espada, de alguna manera busque el cómo liberarlos. Y bueno, más que nada eso es lo que se me ocurre. Pero bueno, ahora sí, continuando con la teoría número 3, tenemos a Dalai Kiros, el cual nos comenta, mi teoría es sobre Setsuna y su transformación de demonio completo. Como todos sabemos en el episodio 13, Setsuna fue transformada en demonio completo como su tío Inuyasha, pero a diferencia de Inuyasha no perdía todo el control, sino que más o menos lo controlaba, y esto puede que se deba por su sangre. Me refiero a que ella tiene más sangre humana que demonio, y esto se puede reforzar en el anterior episodio, donde Towa se transforma en humana, pero Setsuna no, porque su sangre es más humana que demonio. Y la verdad es que la explicación que da Dalai Kiros me gusta mucho, principalmente hablando sobre la razón por la cual Setsuna no se transformó en humana en el episodio en el que Towa sí. Esto lo digo porque principalmente se atribuye que Setsuna no se convirtió en humana debido a la maldición que ella posee. Y sinceramente esto no me gustó, porque hace ver más la maldición como un superpoder, por lo cual que este hecho no se deba a la maldición y más que nada se deba a que Setsuna posee más sangre humana en un principio, me parece muy lógico. Por otra parte también me hacía dudar el hecho de que ella pudiera controlar de mejor manera este modo de demonio completo, por lo cual creo que justamente esto sigue complementándolo de mejor manera. Por otra parte también tenemos el hecho de que Towa parece que no tiene un ser. Y puede controlar por completo los poderes demoníacos que posee. Y es por eso que si nos dijeran que la razón es porque ella posee aún más sangre demoníaca y, y que sea esa la razón por la cual no posee esa transformación, la verdad es que se me haría muy lógico. Pero bueno, ahora sí, continuando con la cuarta teoría, tenemos a Kendra Valdés, la cual nos dice: No creo que sea muy probable, pero y si el plan de Aume y Nuyasha era que Hachi llevara a Moroja con sangue y Miroku, pero Hachi tal vez se encontró con uno de los cuatro peligros o un demonio fuerte, con el que tuvo que luchar pero perdió la batalla y murió. Es ahí en donde Moroja terminaría perdida y Miroku y Sango al no encontrarla piensan que pudo haber muerto. También eso explicaría por qué nunca la cuidaron. Además la tumba a la que le reza Sango podría ser la de Hachi y también puede ser que sea la de Moroja y sin duda la verdad es que la idea de Kendra Valdez me encanta y es que la verdad se me haría muy lógico que algo como esto podría haber sucedido y es que justamente en el episodio 13 tenemos cómo es que se saca deliberadamente de la trama a Moroja para que no se encontrara con Miroku y tampoco con Sango por lo que muy posiblemente de esta forma podríamos relacionarlo ya que tal vez si Miroku o Sango escucharan su nombre o directamente la vieran podrían revelar mucha información ya que tal vez como nos dice, podrían estar relacionados con la desaparición de Aome y Nuyasha. Y al enterarse de que su hija Moroja sí sigue viva, pues obviamente creo que actuarían para revelarle ciertas cosas. Y ahora sí, llegando con la última teoría o teorías, la teoría número 5, nos la dice Beatriz Romero y nos comenta: Hola de nuevo, jaja, me gustan los videos de teorías locas. Kirin Maru e Ino Taisho pueden ser yokais al servicio de deidades y es por eso que ellos guardan el equilibrio en su mundo y luego por la desobediencia de seishomaru y kirin pues el árbol al ser una especie de ser sagrado posiblemente deidad se molestó y es por eso que quieren que los maten como sabemos hasta el momento no se nos ha revelado precisamente quién va a ser el enemigo central si el árbol o si realmente va a ser kirin maru por lo que la verdad no descarto esta idea además no se nos ha dicho realmente si es que existen las deidades en inuyasha pero la verdad es que se me haría lógico y continuando con la teoría número 2 nos dice la Mariposa de los Sueños fue posible aliada de Sechomaru para evitar que Rin muriera. Si ella está dormida al ser humana, su cuerpo iba a terminar muriendo. Así que ahora está como congelada en el tiempo. Y los sueños de Setsuna son como parte de la energía que transfiere a su madre. Y creo que sin duda algo así es lo que pasó. Posiblemente Rin se encontraba en una situación muy grave. Y es por eso que Maru tuvo que recurrir a esto. Principalmente porque sabemos que la mariposa de los sueños es un shikigami. Y eso quiere decir que se necesita de alguien para invocarla. Por lo cual le veo posibilidades a que algo como esto haya sucedido. Como teoría número 3 y complemento de la anterior nos dice, la mariposa le llegó a gustar Maru y decidió traicionarlos y así mantener a Rin siempre dormida. Y vamos, tiene razón, ¿quién no se enamoraría de Maru? Pero bueno, continuando con la teoría número 4 nos comenta, no mi teoría sino del canal de YouTube en portugués Avalon Geek. Y es que él dice que Rin, posiblemente ya no es más una simple humana, pero tendría que volver a leer el manga porque no recuerdo las escenas de relleno o si era canónico. Pero según los comentarios y lo que entendí más o menos, dicen que al ser revivida dos veces, puede que se haya vuelto más sensible al mundo espiritual. Algo así explorando el concepto de las deidades y los ángeles, las cuales aún no se han visto en el universo de Inuyasha. Y bueno, como tal, creo que sonaría algo loco, pero a la vez tendría algo de sentido ya que incluso en la escena en donde la madre de Seyomaru revive a Rin prácticamente ya era imposible que esto pasara por lo cual de cierta forma esto pudo haber tenido algún tipo de efecto secundario lo cual provocaría que ella ya no fuera al 100% una humana pero bueno continuemos con la última teoría de Beatriz Romero la cual dice Moroja sabe parte de la historia es más que hasta estuvo con Seyomaru un breve tiempo esto lo digo porque reconoce su aroma pero esta teoría también la había leído. Por ahora no se me ocurre nada más. Espero el nuevo video de Teorías Locas y feliz año nuevo. Feliz año nuevo Beatriz Romero. Y bien, sin duda yo creo que Moroja sabe muchísimas cosas. Nos va revelando en cada capítulo incluso parte de lo que sabe. Pero la verdad es que una de las cosas más raras que vi al respecto es justamente esto. El cómo es que ella logra reconocer el olor de Señomaro, ya que a pesar de que sabemos que ella es una casa a recompensas y por ende tendría que que conocer muchas cosas. Aún así, para conocer el olor que este tiene, tendría que haberse encontrado con él, o al menos algo que estuviera relacionado, por ejemplo, una espada, o incluso con Jack en tal vez, pero tuvo que haberlo visto. Por lo cual, a pesar de que este dato podría tomarse de cierta forma a la ligera, yo pienso que podría tener alguna especie de relevancia. Pero bueno, con esto hemos llegado al final de este video de teorías locas. Espero que les haya gustado mucho y que se hayan divertido. Además de que si, si les gustó, denle like y suscríbanse para ver más videos como este. Y obviamente también las reviews. Por otra parte, también me gustaría que dejen en los comentarios qué les pareció este video, qué opinan sobre las teorías que nos dejaron y qué otras cosas se les ocurren a ustedes. Pero bueno, antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a El Motor, Jaime Reyes, Rades, Luis Maacosta, Pedro E Trujillo, Josué Durán B, Emerson Ventura, Alberto Cabrera, Lestad Almora. Barbara Ninao, Paulex 29 y Mognistar. Y ahora sí, ya sin nada más por añadir, bye bye.